Policía Nacional, un compromiso de corazón. Bienvenidos a su programa Policía al Día. Soy Juan Carlos Espinosa. Y yo soy la Teniente Alejandra Ramírez, comandante de la Estación de Policía Mompox. Los saludamos en el día de hoy y les vamos a contar todas las novedades que ocurrieron en esta semana y algunos tips de seguridad. Policía al Día. Policía al Día. Es el programa donde te mostraremos los avances y las actividades de nuestra Policía Nacional. Policía al Día. Teniente Ramírez, ¿qué novedades acontecieron en materia de seguridad en la región en esta semana? Bueno, Juan Carlos y todos los televidentes de Mompox, en esta semana nos dedicamos sobre todo a la que tiene que ver la parte de prevención. Estuvimos haciendo varios llamados de atención y prevención a aquellos que se están pasando la contravía de la calle del Medio, recordándoles la vía. Por favor, evitemos los accidentes. Nosotros les llamamos la atención en este momento, pero más adelante, recuerden, empiezan las sanciones. Junto con la administración, con la Secretaría de Transporte, estamos haciendo estos llamados de atención, primero preveniéndolas a ustedes, dándoles consejos de que por favor se devuelvan muy amablemente. Pero más adelante no se enojen con nosotros cuando lleguen las sanciones. Es una campaña que estamos realizando en conjunto con esta secretaría. Igualmente recordarles a aquellos jóvenes que manejan en altas velocidades por las carreteras, por favor. Hemos tenido muchos accidentes de tránsito, entonces eviten esto. Vayan despacio, no es necesario correr. Igualmente, tránsito también estará pendiente para hacer las debidas sanciones a aquellos que incumplen esta ley. Estamos invitando a todos los niños y jóvenes que quieran pertenecer a los grupos de la Cívica Juvenil, Guardianas de Turismo y Patrimonio y Amigos de la Naturaleza, a que se acerquen a la estación de la Policía de Mompox para que se unan a estas actividades e inviertan bien su tiempo. Bueno, también queremos hacerles saber y hacerles ver que la policía está en todo lado para ustedes. Por eso es que el día 12 de julio, cuando se realizó la marcha pacífica que realizó aquí Mompox, estuvimos con ustedes prestándole la respectiva seguridad, claro, apoyándoles por este derecho que todos tenemos, que es la salud. Por eso ese día estuvimos ahí, gracias a Dios no se presentó ninguna riña. La verdad, felicitarlos, porque muy buena esta marcha. Los líderes, de verdad, felicitarlos, aquellos que ellos me conocen y espero que me estén viendo. Felicitarlos por estos grandes líderes y por esta marcha que, gracias a Dios, salió con éxito, y esperemos que tenga buen fin y que se logre algo bueno aquí en Mompox. El día miércoles estuvimos en el sector del Bosque acompañando al sargento Maldonado, director de Policía de Turismo y Ambiental, a una actividad que junto con los moradores del sector busca rescatar este parque. Yo soy el señor intendente Abelardo Maldonado de la Hoz, jefe de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en Mompox.
En el día de hoy estamos involucrando a la comunidad que se encuentra aquí, que reside cerca del Parque Santander, con el fin de recuperar este espacio, ya que está, ha sido un poco abandonado. Entonces, la idea con la administración de Mompós, la señora alcaldesa y la señora secretaria de Cultura y Turismo, María Bernarda, es recuperar este espacio nuevamente para la comunidad y los visitantes. Hoy, en el día de hoy, estamos visitando primero a los residentes para informarles qué actividad se va a hacer aquí en el parque, con el fin de involucrarlos a ellos para que ellos se apropien de esta actividad y nos acompañen en la recuperación de este Parque Santander. Mi nombre es Elisa Tres Palacios de Alemán. Vivo aquí en el sector y nos hemos preocupado siempre por esta presentación del parque, cuando nos toca luchar mucho porque hay mucha destrucción, no atienden casi los niños. Y estamos dispuestas a colaborarle al intendente y a María Bernarda con cualquier cosa que necesite. Claro, por el embellecimiento de la tierra, Mompós tiene mucho turismo, la gente vive pendiente de esta ciudad, entonces esa es una de las cosas más importantes que hay, brindarle al que viene una buena estadía, ¿ya? Lo mismo que, mira, tenemos un problema grave y es el callejón de esta calle. Eso es un desastre intransitable. No. ¿Para qué te decimos? Todo esto se llena de agua. Uno vive echando tierra, vive haciendo una cantidad de cosas con el fin de que esto se presente en buen estado. Pues estamos muy agradecidos con las autoridades y la Secretaría de Turismo que van a iniciar una obra de recuperación de nuestro parque. La verdad es que sí lo necesitamos porque está muy dejado. También queremos recuperar una fecha muy importante que es la del 19 de octubre, la Batalla del Botón de Leyva, que era celebrado en este parque y que vamos a ponerle a disposición de ustedes una foto para ver si por medio de la alcaldía recuperamos celebrar la fiesta del Botón de Leyva aquí en nuestro parque, que es el de Santander. Entonces, pues, aquí les dejamos a ustedes la foto para ver si así nos pueden devolver este homenaje aquí en este parque. Muy agradecido con las autoridades que nos están visitando en esta tarde. Fuerte, aquí terminó la batalla del Botón de Leyva. Por eso son esos pilares, ahí ellos se defendían y tal. Y allá en la cruz, pues, fueron los 400 valerosos que allá los enterraron. Los 400 valerosos montados. O sea, hay que rescatar el... Entonces aquí se hizo una misa campal ahí, ¿dónde está ahí ahora este espacio? Siempre está esto, ahí. Ahora tienen como dos. Aquí se le ponía su ofrenda, los colegios hacían su padre, había un orador aquí y otro para allá, para la cruz. Y el acto era como más solemne. Y se hacía la misa campal en vez de hacerla en la iglesia de Santa Bárbara. Claro, sí, que se integra. Mira, qué más lindo y todo, y más llamativo para la juventud, que ese pedazo fue donde terminó la batalla aquí, en esa área. Retomaremos con la Academia de Historia para mirar. Y entonces ya ellos llevan la fotito esta, porque esto fue en la época de Don Escortia, está Don Según Ribón, Germán. Don Segundo. Don Segu, ¿verdad? Aquí lo tengo. Enrique Altamar. Aquí están las vecinas, sí. Dionisia, Neto Piñera. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años,
Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. ¿Jimena? Sí. Buenas tardes. Buenas Mucho tardes. Gusto, Teniente Milena de la Policía Mucho Nacional. Mucho gusto. Jane, buenas sí. noches. Buenas Mucho noches. Gusto. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación, no. las Yo soy Sandra. No, 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 yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un no. hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible, yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Policía al día. Policía al día. Es el programa donde te mostraremos los avances y las actividades de nuestra Policía Nacional. Policía al día. En la sección de La Voz de la Comunidad nos dirigimos a diferentes puntos del municipio de Mompós a resolver las inquietudes que tienen en todas las materias. La comandante de estación, la teniente Alejandra Ramírez, responde las siguientes preguntas. La voz de la comunidad. De la comunidad. De la comunidad. Mi nombre es Fabián Garita. ¿Cómo podemos nosotros los mototaxistas ayudar a mejorar nuestra seguridad? Bueno, la verdad es que esta pregunta me alegra mucho. En ocasiones anteriores yo hice una reunión junto con la Policía de Tránsito y Transporte dándoles a conocer cierta normatividad y ciertas cosas de seguridad, en donde dije de que iba a realizar una reunión con ustedes puesto que me encantaría que ustedes me ayudaran en la seguridad. Muy pronto estaré pasando este comunicado para realizar la reunión, hablar temas, ya que para mí ustedes son como esos ojos que me faltan aquí. Y la verdad me parece excelente idea. Espero que igualmente los que deseen colaborar en seguridad se acerquen a la estación y lleguen, pregunten por mí y cuadramos una reunión. Si no, yo estaré informándoles para hacer la reunión y hablar sobre estos temas que ustedes de pronto me quieran contar personalmente. La voz de la comunidad. De la comunidad. De la comunidad. Disculpe. Mira. Yo soy tu vecina, la del 303. Y estoy mamada con esta situación. Usted nada que le coloca el bozal hace chandoso. Ay, otra cosita. A ver si es tan amable de recogerle las necesidades. Si esto sigue así, se lo voy a envenenar. Muchas gracias. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Policía al día. Policía al día. Es el programa donde te mostraremos los avances y las actividades de nuestra Policía Nacional. Policía al día. Bueno, también quiero hacer un llamado de atención a todos aquellos que son un poco intolerantes, que de pronto no están de acuerdo con los pensamientos de otras personas, puesto que en estos días se han llegado varias riñas y sobre todo en los jóvenes, que es lo más preocupante en el día, pues que nos preocupe a nosotros, porque más que una pelea llegan de pronto a lastimarse, llegan de pronto a ocasionarles heridas graves. Entonces aquellos jóvenes, por favor, está en la plática, porque no pueden hablar. Yo sé que aquí de pronto es un poquito difícil porque de pronto la crianza fue otra, pero bueno, nosotros somos jóvenes, hay que cambiar todo eso. Entonces, es un llamado a atención a los jóvenes para que cambien ese pensamiento. Hablen, no es necesario llegar a la fuerza. Y de pronto también aquellas personas que tuvieron problemas en el pasado y cuando se toman unos traguitos de más, como que, ay, me acordé que él me hizo esto y esto. Entonces, no, ya, perdonemos y saquemos todos esos rencores y esas envidias. Es un mensaje que quiero darles a ustedes el día de hoy.
Policía al Día. Policía al Día. Es el programa donde te mostraremos los avances y las actividades de nuestra Policía Nacional. Policía al Día. Cualquier crítica constructiva que tengan para mejorar nuestro programa es bienvenida. Recuerden que este programa fue creado para mostrar la operatividad de la Policía Nacional en la Depresión Momposina. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Recuerden nuestro número de la estación de policía, 310-647-3825. Este teléfono está las 24 horas al día para atender todas sus solicitudes, sus quejas, sus llamados, todo lo que ustedes necesiten. Para ahí estamos, para brindarles la seguridad y que ustedes confíen muchísimo más en nosotros. Los esperamos el próximo jueves a las 6 en punto de la tarde por el canal 33 en Más TV. Adelante.